cuéntenos quiénes están acompañando. Bueno, esto, nosotros desde Saladillo tuvimos el honor de que nos eligieran nuestro sindicato para recibir hoy como visitantes a tres educadores de la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, lo que están haciendo es recorrer toda la provincia de Buenos Aires. Están divididos en tres grupos. Esta ruta que ellos están haciendo se llama Claudia Falcone, en honor a la estudiante secundaria desaparecida de la ciudad de La Plata. Y hoy en nuestra ciudad estuvimos temprano en la secundaria número 2, donde mantuvieron una charla con el centro de estudiantes. Y ahora, bueno, estamos en el centro complementario, que para ellos es una escuela, un servicio educativo que Venezuela no cuenta. Así que estaban muy entusiasmados con Fernanda, con la vicedirectora, en una charla, bueno, y estuvieron con los nenes, muy emotivo lo de los nenes porque le escribieron cartas para entablar un contacto con alumnos de Venezuela. Uh-huh. Así que bueno, en eso estamos. Pregunto, esta jornada que están haciendo con docentes venezolanos, ¿se enmarca dentro de algún proyecto? ¿Cómo es? Sí, se enmarca en la construcción de un movimiento pedagógico latinoamericano. Ajá. Que es algo que venimos trabajando ya. Ajá. Desde hace por lo menos 3 o 4 años. Ajá. Y como decía Rochi, hoy están estos compañeros recorriendo la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias, porque van a visitar 11 provincias de nuestro país. Uh-huh. Y nosotros, los trabajadores de la educación argentinos, tuvimos la oportunidad de hacerlo en el mes de enero. Uh-huh. Poder compartir con ellos una recorrida por las escuelas de Venezuela. Uh-huh. Como dije, en el mes de enero. Y bueno, en el mes de enero en Venezuela, hay clases entonces. Sí, sí. Uh-huh. Sí, porque bueno, está arriba del Ecuador. Uh-huh. Así que las estaciones climáticas son al revés. Uh-huh. Justamente ellos ahora están en tiempo de receso en Venezuela, bueno. ¿Y encontraron muchas diferencias con nosotros? En algunas cuestiones, digamos, por ahí de estructura sí tienen, hay diferencias, pero digamos tienen que ver por ahí incluso con las cuestiones climáticas, la geografía. Uh-huh. Por ahí el punto de coincidencia que encontramos es que son momentos en los que se está recuperando la escuela, la educación pública, después del embate del neoliberalismo. Uh-huh. De las dictaduras que tuvimos en América Latina en los años 60, 70 y 80. Bien. Ese es el punto de coincidencia. Bueno, cuénteme, ¿cómo se llama usted? Soy Lucira Rodríguez, yo soy de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos muy complacidos de estar acá compartiendo con todos ustedes en este distrito. Y bueno, en esta escuela complementaria nos vemos muy, muy relacionados con lo que estamos haciendo en la propuesta educativa pedagógica EPDQE desde el Estado de Aragua para el Estado venezolano, y que tenemos los contenidos y objetivos planteados en la Ley Orgánica de Educación 2009. Y para ubicarnos geográficamente, el Estado de Aragua, en Venezuela, ¿cómo está? Nosotros conocemos Caracas o el centro geográfico, la capital, pero el estado este que usted me nombra, ¿dónde está? Sí, el Estado de Aragua está ubicado en la región centro-norte de Venezuela, por supuesto, un clima caluroso, okay. Y es un estado político, social y educativo donde se conforman precisamente todo lo que es los proyectos que van hacia la nación. Allí, cuando llegamos a los ministerios, bueno, dicen que es Aragua, pero ya esta gente viene con algo bueno y nuevo. Estamos en esos movimientos y por eso nos encontramos aquí y en estos pueblos nuestros americanos. Ahora, cuando usted dice pueblos nuestros americanos, ¿han venido solo a la Argentina o han ido a otros países también? Sí, estuvimos el año pasado en diciembre en lo que es algunos estados de México. Ajá. Como Morelia, allí. Sí. Iniciamos nuestra partida. Uh-huh. Estuvimos en Oaxaca también. Uh-huh. Que hay un movimiento latinoamericano que. Uh-huh. Está trabajando en esta misma propuesta. Uh-huh. ¿Ustedes son usted también es de Aragua? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, la pregunta mía es, ¿por qué eligen, por ejemplo, Suteba, y por qué eligen la provincia de Buenos Aires?
Bueno, eso está de acuerdo con el equipo de organización que tenemos, primero acá y luego allá en Venezuela. Ah, acá es el SUTEBA. El SUTEBA. Y allá en Venezuela es la parte pues de toda la organización de esta para América Latina. Seguramente Chávez marcó un corte en la política venezolana en el momento en que asume el poder. ¿En cuánto cambió, en cuánto influyó en la educación de Venezuela, Hugo Chávez? Bueno, es tanto que fíjese, si teníamos la educación que se consideraba mejor, era la parte privada. ¿Qué hizo el presidente? Que para evitar tanta problemática, porque usted sabe que todo tiene que ser muy legal, entonces, en la parte primaria, bueno, creó la misión para adultos y para la parte de primaria en todo lo que se puede, la escuela bolivariana. En la parte de preescolar también, parte bolivariana, que es la parte inicial, ¿verdad? De acá. Si es en el liceo, también se crearon las misiones. Si es para la universidad, la misión Suque. O sea, todo fue creando paralelo, que la población entonces puede ir al espacio que quiere. Pero la población que carece de recursos corrió para la parte de misiones. De manera que ahorita ya mucha gente se está preparando allá a nivel superior. ¿Y el nivel de analfabetismo? Ah, eso aquí por pronto. Bajísimo. Todavía ustedes saben que hay mucha lucha porque hay gente que por mantener a sus hijos, buscar cómo trabajar y todo eso, bueno. Pero los docentes estamos preparados para ir casa por casa. Y motivar para que vayan a la misión. ¿Y continúa el actual presidente la política de Chávez? Sí, sí, es una persona excelente, tanto que, bueno, ustedes ven, si ustedes lo escuchan, ven que la persona como se expresa de llevar toda la política en el país está dispuesto a que sea atacado desde fuera, pues tiene que andar bastante protegido y él se arriesga a todo eso, entonces eso indica que él muy bien está. La verdad que lo único que escuchamos nosotros de Maduro es algunas de las cosas que plantean, por ejemplo, que ahora es Navidad, o una cuestión con un pajarito, es decir, ese tipo de cosas llegan acá. El resto de las cosas, muy poco. No, constantemente está presentando, vamos a decir, el ataque, o sea, la influencia que hay desde el sistema capitalista para ir a ese país que tiene tanta riqueza mineral y una población no preparada para asumir eso, pues. Entonces, si el gobierno de Chávez ha hecho el hincapié para que la población se prepare y pueda saber cuáles son sus deberes y también sus derechos, ¿eh? Saber reclamar pues y atender a sus recursos, entonces ahorita este gobierno está en la misma insistencia. Más obligatoria todavía la educación, mira, la supervisión en las escuelas ahorita nacionales, que antes era más dejado, pues ahorita es fuertísima. Todos estamos pendientes de todo lo que se está pidiendo, cómo se va a hacer, si está la matrícula adecuada, si los planes se están llevando, si no. El presidente Chávez, por ejemplo, puso toda la parte de las parte de computación para todas las escuelas, cuestión que esos antes no tenían, ¿verdad? Y entonces ahorita, ¿qué pasa? Que todas esas técnicas se busca que el muchacho las reciba, y gratuito. ¿La obligatoriedad también es para nivel secundario? Sí, sí, es obligatorio. Y el que no va, entonces todos los docentes tienen que estar junto con el equipo educativo, que tiene que ver con los representantes, casa por casa visitando para ver por qué no vino el muchacho, qué es lo que está pasando. Y, claro, eso. Y aquí, por ejemplo, me fascinó este tipo de escuela, porque como decía la compañera, estamos para la lucha porque se ve el PDQ, bueno, esto puede ser un tipo de escuela así, donde el muchachito viene, el hecho de que el muchacho salga de la escuela, salga del liceo y agarre horas que los profesores, por ejemplo, tradicionales, lo que querían era trabajar un horario específico, si es en la mañana o si es en la tarde, más nadie, el muchacho para afuera, mientras que con el EPDQE se lograría que el muchacho vaya, como tiene el EPDQE, la selección de talleres, y cada muchacho va al taller que él le gusta. ¿EPDQE qué sería? Es la parte de la organización de los talleres básicos, como puede ser y trabajo comunitario, ¿ves? Como puede ser pues la peluquería, el corte y costura, oficio, todos los oficios, claro. La misma computación, bien, todo lo que muchachos puedan recibir, pero integrado a un trabajo comunitario, ¿ves? Donde él se va a preparar no para tener ahora una empresa y todos los trabajadores que vengan y él los explotará, pues los imprimirá todo lo que pueda, sino que se creen esas mini empresas que sean dirigidos por todos sean dueños de lo que hay. Cooperativo. Cooperativo, pero... ¿Cómo te llamas?
Efraín Solorzano. Efraín, y allá también están en gremios nucleados los ustedes, los docentes. Bueno, sí, como hablamos anteriormente mis compañeros, ahorita se está creando un centro de IED, bien sea de, aquí como lo llaman sindicato, allá también se está creando ese frente pues, de docentes en todos los estados, ya se le llama estado, aquí provincia, ¿no? Entonces están esos frentes de docentes, los cuales están postulándose con esas nuevas políticas en cuanto a una unión de todos esos sistemas, principalmente en el estado Aragua. Estamos hablando que es un estado que es pionero, por decirlo así, ¿no? En Venezuela, que son los que llevan esa propuesta importante, tal como el EPDFUE, que lo habló mi compañero. ¿Tenemos cuántos años de jardín o de preescolar? 3 años, como acá, los más chiquitos, después tiene las primarias. Sí, allá, desde hace muchos años, hasta 3 niveles. Sí, 3 niveles lo que se da en educación inicial, que es a partir de los 4 años, cuando el niño, eso lo implementó ya el presidente ya Chávez, pues, difunto. De primer año, de los 4 años, y después de esos 3 niveles es cuando viene primaria, que allá es de primera etapa, primero a tercer grado, segunda etapa y cuarto a sexto grado. Y haciendo la atracción de la parte, o de lo que es la docencia concretamente, ¿qué visión tienen de Argentina en Venezuela? Sí, desde que llegamos aquí, en cuanto a las escuelas técnicas, que me llamó mucho la atención, no me canso de repetir eso, pues que es algo bastante importante aquí, ¿no? En cuanto a lo político, porque los niños aquí se preparan de muy temprana edad en cuanto al trabajo necesario de eso, en cuanto a la carpintería, la herrería, aquí en esta escuela también, en esta escuela complementaria, que trabaja mucho con eso de repostería, trabajo que son necesarios pues para el funcionamiento de un país. Eso me llama mucho la atención en cuanto a también a esos títulos que ellos tienen en cuanto a lo, allá se le llama ingeniero, aquí son con la química, con técnico. Sí, allá nosotros tenemos salimos como en escuelas técnicas, técnico medio, que son, ya anteriormente eran 11 años, pero se le hace suma uno, que llega, anteriormente llegaba hasta quinto año. Sumándosele uno, llegarían a sexto año, que son los que salen en técnico medio, no son todas las escuelas. Pero aquí sí, aquí conocemos varias, llegamos a conocer varias escuelas técnicas, y son, bueno, ya es una impresión bastante significativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.